Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en este Romantic Rock aquí dentro del Búnker, que es la radio por internet. En este domingo 27 de febrero del 2022, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre pues en sintonía en este streaming que siempre hacemos para cada uno de ustedes que nos acompañan y nos hacen el gran honor y placer de tenerlos aquí dentro del Búnker. Muchas gracias a cada uno de ustedes que me acompañan esta noche. En esta noche fría, si ven, pues no traigo, pues traigo mi abrigo porque pues sí realmente hace un poco de frío, aunque estemos aquí en cabina, pues sí tenemos un poco de friecito, un friecito, bueno, para mí muy rico, no sé para otros, pero esto amenaza con un buen, una buena taza de café, un té o algo que nos pueda dar una bebida caliente y nos pueda calentar un poco, estaría excelente esta noche. Así que, bueno, pues a quien se le antoje lo puede hacer. Si alguien quiere invitarme una buena taza y escuchar un poco de este Romantic Rock, se los agradecería bastante de acompañarme. Bueno, pues estamos grabando este programa y lo que me hace decirles a todos ustedes es agradecerles como siempre el estar aquí conmigo, el estar acompañándome, el estar al pendiente de las transmisiones de martes a viernes que tienen aquí mis compañeros aquí en cabina, pues agradeciéndoles a cada uno. Ya el próximo martes tenemos ya la bienvenida de marzo. Se nos está yendo muy rápido estos meses, este mes, pero sobre todo porque este mes de febrero termina en 28 y por ahí dentro de las creencias de los cuando son años con terminación en 28, hay algunos cambios y a lo mejor para unos no muy buenos, otros no muy gratos, pero esperemos que los cambios y los conflictos que hay allá afuera se arreglen pronto, porque eso sí estaría pues realmente que nos hermanáramos de nuevo y pensáramos que en este 2022 dos países puedan tener algún conflicto. Pero bueno, no es el tema de este programa. Este programa, obviamente, como ustedes lo saben, siempre nos mantenemos en un flote de poema, de la gran poesía, de los pensamientos y de todo aquello que enamora y de todo aquello que nos gusta a los románticos como un servidor, que nos gusta siempre compartir con los demás. Y si tú tienes un poema, algún escrito romántico, una reflexión que quieras hacer válido y que quieras dar voces al público del Búnker Radio y de otros países y de lo que es la República Mexicana, yo te invito a que vengas aquí al Búnker Radio, aquí a cabina, y estés en transmisión con un servidor y hagamos de estos Romantic Rock, que son los domingos a las 9 de la noche, pues hagamos de este Romantic Rock siempre este punto importante de poesía, ¿no? Así que de la buena poesía que te guste, de la buena poesía que enamora, de la buena poesía que nos hace soñar y nos hace reflexionar. Así que para esto, obviamente, yo te voy a dejar un instante para que escuches un poema de mi inspiración, que hace poco tuve una visita a una ciudad aquí de Nuevo León. Y se me ocurrió, por cosas que veo, cosas que experimento todos los días, y se me ocurrió escribir este poema. Así que es un poema no tanto de amor, pero sí de reflexión. Así que yo te invito, por si gustas, escucharlo, entenderlo, reflexionarlo, aquí lo tienes. Yo regreso, recuerda que estás aquí en Romantic Rock, dentro del Búnker, que es la radio por internet. Yo regreso. Señor, regrésame contigo. Es la verdad, Señor. Hoy me levanto y me arrodillo pidiéndote me regreses a tu lado. Aquí abajo no todo es felicidad. Aquí han dejado de ayudarse unos con otros. Las personas están hechas de carne y huesos, vacunas y problemas, desconfianza y desinterés. Todo está hecho un caos. Todo al revés. Nadie te tiende la mano si eres un desconocido. Tocas a la puerta y nadie te da auxilio. Quieres preguntar una cosa y nadie sabe nada. Deseas saber de tu familiar extraviado y no hay autoridad. No procede la demanda. Ayer
Alguien sacó su arma siendo a las 2 de la tarde. Todos paseaban contentos. Las abuelas hacían intentos. Los niños jugaban cerca de un peligroso pavimento. Las culpas completas son de los malos gobiernos, dice la gente. Está en los diarios, en las revistas y en las redes. Señor, ya no quiero estar aquí. Si me enviaste para aprender, te aseguro que ya entendí. Hoy los vecinos cierran las puertas a los demás. Hablan de casas de seguridad. Rusia y Ucrania se rebelan para ver quién puede más. Los niños de la calle aumentan. Todos hacen una oración espiritual, pero en el fondo se odian como un cuento del mal. Hasta los animales han sido expuestos. Por eso, Señor, arrodillado te pido, me des la oportunidad de estar contigo de nuevo. Aquí no hay paz. Estoy pidiéndoles a todos un abrazo, pero hablan de una pandemia sin terminar. Hacen daño a los que quieren componer este mundo. No escucho a nadie que quiera cuidarnos desde un escritorio. Hay más partidos políticos que soluciones. Estoy rezando con miedo en este momento. En verdad, Señor, te pido por todos ellos. Abre por un momento tu cielo y envíales una señal para que por un momento todos podamos respirar sin cubrebocas puesto, sin tanto antibacterial. Pero si es posible, si en verdad te es posible, envíanos esa señal. Señor, ya no se escucha nada afuera. Creo que dejaron de vivir. Veo por la ventana y no hay nadie. Solo una calle desierta, un automóvil abierto y abandonado, dos gatos hambrientos buscando un bocado. Pero ya no hay nadie. Señor, llénalos de sabiduría. Mándales tu vacuna. Diles en un correo que todo estará mejor. Que dejen de desconfiar. Que tú bajarás en un instante. Que esperen. Solo esperen. Pero Señor, si ellos omiten tu mandato, acuérdate que uno de tus hijos sigue rezando porque se acabe lo que todos hemos provocado. Una pandemia llena de conflictos. Señor, regrésame contigo. William Sargumedo. William Sargumedo. Está en el búnker. Está en el búnker. Y así seguimos aquí dentro del búnker, que es la radio por internet, en tu programa Romantirock. Espero que, bueno, te haya gustado este poema reflexivo. Desde mi punto de vista, desde mi visión, un escrito que me inspiró hace días que visité Monterrey. Y bueno, fue un momento reflexivo para mí, fue un momento de pensamiento y bueno, quise transformarlo en este escrito. Espero les haya gustado. Y espero también su crítica, es muy importante para mí. Teléfono en cabina, 171-91-66, teléfono directamente aquí a cabina. El correo electrónico, pues obviamente también hay que dártelo, bunker.radiofm@gmail.com. Por aquel o aquella persona que quiera enviarnos sus poemas de su autoría, muy importante eso, de su autoría, puede hacerlo, puede enviarlo aquí y sobre todo, si es algún autor conocido, muy importante que obviamente también lo menciones. Hay autores que a lo mejor no conocemos, unos que son muy conocidos, otros que no conocemos, pero siempre es importante dar a conocer el autor. Aunque no sea muy conocido, pero es importante darle ese crédito. Entonces, así como es importante darte el crédito a ti, si realizas un poema, si te está gustando esto de realizar poemas, bueno, pues es aquí el espacio y el momento de que vengas aquí a cabina, invitarte nuevamente, que vengas aquí a cabina y hagas este romantirock conmigo. Muy importante. Así que otro de las cosas que quiero comentarte es que dentro de la programación de martes a viernes que estamos teniendo, bueno, ha habido algunos cambios, ya tú lo vas a ver. Pero también es muy importante que sepas muy bien que en este hashtag Proyectos 2022
Tú puedes venir a hacer tu programa de radio, contáctate con nosotros por medio de un inbox, por medio de un correo, por medio a lo mejor de una llamada también aquí a cabina. Y vamos a sacar una cita para invitarte aquí y hablar de este proyecto. Así que este proyecto todavía estás a tiempo para este lunes 28, que ya acaba el mes de febrero. El hashtag Proyectos 2022. ¿Quieres hacer un programa de radio por internet con nosotros? Nosotros te invitamos a que vengas a hacer una prueba de audio y de ahí hablar sobre tu gran proyecto. Así que no te quedes fuera y únete a la familia bunkeriana. Bueno, yo también voy al siguiente corte. Te dejo en el siguiente poema. Espero que te guste. Y yo regreso. Yo regreso en un momento. Así que estás dentro del búnker, que es la radio, por internet. Mi vida cambia al llegar la noche. Se apoderan de mí los espíritus. Salen a relucir las pasiones, el desenfreno, el buscar almas desenfrenadas de ansias de los placeres. Bajo el embrujo de la celestina, que ilumina mis bosques, mis lugares donde reinan las amantes encantadas, de los amores, amores prohibidos, amores llenos de pasión. Llega el momento del encuentro, de dos cuerpos libres de complejos, tan solo ardiendo de deseo de sentir las pieles libres, de plasmar con suavidad sus necesidades, de sentir compenetrados, comprendidos y explorar los sentimientos, las marejadas, de aprender la geografía de un cuerpo nuevo y explorar la nueva minería que deja a flor de piel la riqueza del ser, saborear la ideología dulce que produce el éxtasis al llegar a fusión completa, de pasar del estado sólido a líquido, de sentir la unión de dos en uno solo. Los amantes escondidos. Alexis. En unos momentos estaremos contigo. Recuerda, quédate con nosotros en Romantirock. Yo aquí te espero. Agrégame, escucha y deleítate. Romantirock. Dentro del búnker, la radio por internet. Déjanos consentirte. Déjanos darte más rock, más poesía, cargado de una aventura musical. Lo mejor de cuatro décadas en romanticismo. Romantirock. Todos los domingos 9 de la noche. Estamos dentro del búnker. La radio por internet. William Sargumedo está en el búnker. Está en el búnker. Y así es, regresamos aquí en cabina. Gracias por todavía estar conmigo, gracias por compartir y regalarme ese like, muy importante para mí, muchas gracias. Comparte esta transmisión, comparte este momento de poesía, si a ti te gusta la poesía. Si no te gusta la poesía, también dímelo, es muy importante. Todos y cada uno de los comentarios siempre son bien recibidos. Así que gracias por quedarte en este espacio, en este Romantic Rock. Pues yo sigo hablando de poesía, hablando de autores, hablando de la invitación, que quiero que vengas aquí a hacer radio con nosotros, a que vengas a Romantic Rock. Si tienes unas cuestiones literarias que te gustaría exponer en este programa, este es el espacio, este es el momento, este es tu momento, que yo te invito a que estés aquí conmigo y que compartamos con aquellas personas que también les gusta esto de la literatura romántica, que comparten a veces también puntos de vista reflexivos, los poemas, los acrósticos, bueno, un sinfín de cuestiones románticas, que vuelvo a repetir, este es el espacio que quieres y que puedes venir. Así que no es más que mándame un inbox en nuestra página oficial de Facebook, mándanos un inbox. Y también nos encuentras en Instagram, en Twitter. Siempre búscanos como El Búnker Radio y vamos a estar aquí para servirte. Totalmente
Nosotros tratamos siempre de que estén contentos con los programas, estén a gusto con todos los contenidos que vienen. Vienen nuevos contenidos, obviamente los estamos preparando bien. No se trata de hacer un contenido de la noche a la mañana, no, esto se prepara siempre con tiempo. Vienen contenidos nuevos, también vienen algunas cosas, algunas cápsulas importantes, pero lo mejor es que tú, desde tu trinchera, desde tu gallola, sepas muy bien que todo esto es para ti. Así que compártelo, disfrútalo y, si es posible, haz un comentario. Te voy a dejar con el último poema y yo regreso para despedir el programa. Recuerda que estás aquí dentro del búnker, que es la radio por internet. Yo regreso. Mi vida cambia al llegar la noche. Se apoderan de mí los espíritus. Salen a relucir las pasiones, el desenfreno, el buscar almas desenfrenadas de ansias de los placeres. Bajo el embrujo de la celestina, que ilumina mis bosques, mis lugares donde reinan las amantes encantadas, de los amores, amores prohibidos, amores llenos de pasión. Llega el momento del encuentro, de dos cuerpos libres de complejos, tan solo ardiendo de deseo de sentir las pieles libres, de plasmar con suavidad sus necesidades, de sentir compenetrados, comprendidos y explorar los sentimientos, las marejadas, de aprender la geografía de un cuerpo nuevo y explorar la nueva minería que deja a flor de piel la riqueza del ser. Saborear la ideología dulce que produce el éxtasis al llegar a fusión completa, de pasar del estado sólido a líquido, de sentir la unión de dos en uno solo. Los amantes escondidos. Alexis. Gracias por ser parte del búnker. Hoy y siempre estamos renovando nuestros contenidos para darte lo mejor de 4 décadas musicales. Y queremos darte más. Solo búscanos en redes sociales y bajando la aplicación TuneIn Radio. Que pases muy buenas noches. Te desea el búnker, la radio por internet. El búnker, la radio por internet. Así es, el búnker, la radio por internet, transmitiendo desde Reynosa, Tamaulipas, hasta donde tú te encuentres. Y obviamente agradecido por estar conmigo, por compartir, por ese like, por esos comentarios, por verme tanto en este programa grabado para Facebook, para YouTube, por estar en Instagram, en Twitter, en todos los elementos de redes sociales que nos encuentras y estás conmigo. Agradezco mucho esto infinitamente. Este programa Romantic Rock siempre te invita a ti, amigo, amiga, que tienes ese lado poético y romántico. Ven, yo te invito a que transmitas conmigo este Romantic Rock. Obviamente son los domingos 9 de la noche. Y yo te invito a que estés aquí y hagas brotar, emocionarte. Todos los elementos románticos que puedas darle a este público, yo te invito a que vengas aquí conmigo y transmitas desde esta cabina del Búnker Radio. No me queda más que despedirme y agradecerte que te hayas quedado estos momentos en este programa de Romantic Rock. Recuerda que mi nombre es William Sargomedo, y si regreso es que Dios está conmigo, si no, es que estoy con Él. Muy buenas noches, Rubí.